Amanecer del 29 de abril de 1964, en la costa norte de la provincia de Las Villas, es avistado en el límite de las aguas jurisdiccionales un barco de bandera norteamericana. Esa misma mañana, en un lugar próximo a la carretera de Trinidad a Topes de Collantes, en el Escambray, es hallado el cadáver del administrador de la finca Maicinicú, Alberto Delgado y Delgado. El hombre llena una copa ancha, aunque no cabe el peso de su extraña gracia, y brinda por la muerte de su abril. Después se sube a un sitio inexpugnable y canta un canto que suena agradable, mientras por dentro vuelve a maldecir. El hombre niega de su rica tierra, es su propio enemigo en esta nueva guerra. El hombre vio su rostro sucumbir. Que se abra bien la casa de la historia, que se revise el trono de la gloria, porque un hombre sin rostro va a morir. Del antiguo dueño de la finca. Ve tú por delante. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? Anoche. ¿Aquí? No, no, allá en el Patel. ¿Estaba con alguien? No, solo.
Se llevaron toda la ropa. Él tenía alguna ropa verde olivo. Fue rebelde. No sé si usted lo sabe. ¿Y quién usted cree que lo mató? Eso tiene que ser cosa de los bandidos. Esto va a aclarar muchas cosas que se hablaron aquí. Ustedes lo saben mejor que yo. Gente que habla por hablar. ¿Usted se hace responsable por la actitud de Alberto como administrador y por todo lo que pasaba aquí? Tanto como eso, figúrese. Pero Alberto Delgado no era muy exigente con la actitud política de sus trabajadores. La verdad es que aquí trabaja gente que no es revolucionaria. Pero figúrese, cumplen con su trabajo. Mientras no compiren, ni roben, ni trabajen. Y Alberto trabajaba y hacía trabajar. Aquí fue donde lo trajeron, o donde se encontraron. Por aquí empiezan las señales de lucha. Deben haber sido como una docena aproximadamente. Por allá también hay manchas de sangre. Se han encontrado algunos objetos y se sigue buscando indicios. La cosa parece que fue larga, porque les dio tiempo para hacer café y además cocinar. Después lo trajeron por este trillo. Luego cayó al suelo. Después lo arrastraron por todo esto, hasta el árbol. Ya llamaron a La Habana para que avisen a los familiares. El compañero dirigente del plan está en raíz. Les va a acompañar el cadáver hasta La Habana. Oye, ¿y ese quién es? Ese es Alberto Delgado de Masiripú. Dijeron matar a los arzados. Dicen eso, pero también se quedaron ahí. Nombre. Alberto Delgado Delgado. 14 meses antes, el 4 de marzo de 1963, el ex soldado Alberto Delgado y Delgado se había presentado en un hospital de La Habana. Llevaba una carta de la sección médica del ejército de la provincia de Camagüey que aconsejaba su desmovilización total, remitiéndolo a un hospital especializado para un tratamiento a largo plazo. Diagnóstico: desequilibrio del sistema nervioso. ¿Natural de dónde? De Trinidad. ¿Edad? 32. ¿Ocupación? Bueno, ahora estoy como desmovilizado del ejército. ¿Motivo de la desmovilización? Bueno, tuve unos problemas. Me puse mal de los nervios. Yo marcé en el año 58. Después de la guerra me mandaron al escuadrón de Morón. Después del escuadrón No, solamente el motivo, agotamiento nervioso. ¿Dirección actual? Bueno, en Camagüey yo vivo en casa de los padres de mi señora. Ahora aquí en La Habana, ya yo he hecho todas las gestiones habidas y por haber para trasladarme con mi mujer y mi hijo a una vivienda que quedaron en darme. Pero hasta ahora... Si usted quiere, da una dirección aquí en La Habana, si no... Es que ya llevo un mes parando en casa de mi cuñado. Y dentro de poco eso no va a poder ser así, porque ya están a llegar mi mujer y mi hijo y entonces sí que no vamos a tener donde meternos. Además yo no tengo derecho a estar molestando allí en una casa que... La dirección, compañero, la dirección. Y entonces yo le dije que hasta cuándo... Dos semanas después de su ingreso, el 18 de marzo de 1963, Alberto Delgado fue visitado en el hospital por su cuñado, Evelio Alcántara Fidalgo. Entonces la cosa no caminaba. Se pelotearon, eso es un peloteo. No les interesa resolver. Por lo menos a ese que está ahí no le interesa resolver mi problema. Seguro que él tiene el suyo resuelto ya. No, ni a ese ni a ninguno, Alberto, ni a ese ni a ninguno. Mira, desengáñate, Alberto, te están cogiendo a ti de mingo. Tú que echaste pa'lante y te has llevado mucho por esto, chico. Desengáñate, esta gente todos son unos mierdas. Mira, aguanta ahí, Evelio, aguanta ahí. Una cosa es que el hombre que está ahí no me quiera resolver el problema porque no puede, porque no le da la gana, por lo que sea. Y otra cosa es que tú te agarres eso para decir que aquí nada funciona. Y es verdad, chico, y es verdad. Aquí nada funciona mientras estén gobernando esta gente. Mira, Alberto. Tú debías sentirte arrepentido de haber cooperado con todo esto. Mira, chico, yo no me arrepiento de nada. ¿Y quién eres tú para venirme a decir eso a mí? Tú que te has pasado toda tu vida lo mismo antes que ahora sin hacer nada. Nada más que en el bla, bla, bla. Bueno, está bien, vamos a dejar ese asunto así. Vamos a dejar ese asunto así. Tú estás aquí para recuperarte en definitiva y no para coger esa perreta, y la ¿no? cojo con razón. Le voy a pedir al médico que me adelante el paso y voy a ver a ese tipo yo, personalmente. Verás que así no va a ser tan fácil el peloteo ese. Este problema me lo tienen que resolver ya.
Coño, ahorita llegan Tomasa y Albertico y no voy a tener ni dónde meterlo. No, no, eso es mentira, Beto, eso es mentira. Vaya, el hecho de que tú y yo pensemos políticamente distinto. Pero bueno, tú eres el hermano de mi mujer, ¿no? Vaya, por arriba de todo somos familia. Vaya, vamos a vivir un poco estrecho y eso, pero hasta que tú resuelvas. Compadre, parece mentira, coño. Delgado. Alberto Delgado Delgado. Eso hace más de 2 meses que yo lo presenté, así que tiene que estar ahí. Fíjese, Delgado, nosotros tenemos aquí la documentación que usted entregó. Efectivamente, aquí está. Pero eso no es suficiente para resolver su caso. Hay una parte que no ha llegado a nosotros todavía. La última vez la cosa era cuestión de una firma. No, no es cuestión de firma. Es que de la provincia no ha llegado toda la... Pero mire, acá la última vez que estuvo aquí le dijeron que lo único que faltaba era una firma. Sí, es muy posible que yo se lo haya dicho. Porque efectivamente que falta la firma del jefe de la sección. Pero esto es secundario. Lo importante es que la solicitud tiene que venir ahora del departamento provincial. Bueno, ¿y eso cuándo lo inventaron? Porque yo he estado aquí como 10 veces y nadie nunca me ha dicho nada de eso. Yo comprendo su caso perfectamente, compañero. Pero las solicitudes son muchas. Y las viviendas son pocas. El análisis, para ser justos, tiene que ser inevitablemente lento. Esta es una disposición que se tomó la semana pasada. Y todos los casos pendientes tienen que cumplir. Pero si ustedes hubieran hecho las cosas a su tiempo, mi caso hubiera estado resuelto antes de que sacaran la disposición esa. Fíjese, compañero, si usted se altera... No, no, es que me tengo que alterar, tío. Porque yo llevo 2 meses en esto. Y lo mío vino aquí muy claro. Muy claro que vino lo mío. Pero mire... Bueno, compañero, ya se le explicó la situación. ¿Qué más usted quiere? Mira, que no inventen tanta mierda y haga las cosas correctamente para que no le recondenen tanto la vida a uno. Usted es el que parece que la tiene recondenada y no la quiere venir a cerrar a nosotros. Deja eso ya, Alberto, deja eso ya. Vámonos, vámonos ya, vámonos ya. ¿Qué es, Titi? Mira, mi socio. Mira, Alberto, este es Titi, el hombre que más resuelve piezas de repuesto aquí en La Habana. Y no solo en eso. Alberto Delgado. Titi está. Ey, ¿qué? Mira, y este es Quique Lamoto, el hombre que más le sabe a los bichos esos de ruedas. Y además un quemado de la guerra como tú. Y míralo, ahí lo tiene. Así es la vida. ¿Y ahora qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando con Abelio? No. Estoy desmovilizado. Estoy tomando un descansito. ¿Te fuiste o te fueron? No, ya no tuve esos problemas. Que cuando se acabó la guerra no me sentía bien. Y después, dale para aquí, dale para allá, movilizado en Oriente, la crisis de octubre. Imagínate, te tapicharon. Yo era de opinión que podía seguir tirando un poquito más, pero... Donde manda capitán, no manda marinero. Me dijeron que era un problema de salud, que si mis nervios... ¿Y no serán tú, peche? Esta gente tupa hasta su madre, ¿sabes? Puede ser. No dudes tú que hay algo de eso. ¡Alégrate! Después de todo... Esta gente ya se sabe hasta dónde va a llegar. Y a mí también me hicieron tremenda mierda. Mira. Una 50. Y de refilón nada más, que si me llegan a central, a esta hora me dirían Quique el Cojo. Héroe de esto, medalla de lo otro. Pero Quique el Cojo. A la guerra se va siempre con dos habas. Una para dar y otra para recibir. Sí, pero yo no saqué nada de esto, chico. ¿Por qué tú te crees que yo estoy aquí metido, cagado de grasa hasta los ojos? Cuando vine para La Habana me metí en la motorizada. Yo sí le dije rápido. Nada más me lo había ganado. De carajo. Andaba todo el día un caballón de ese nombre. No la mierda esta. ¿Tú sabes lo que es una realidad eso? Es un caballote gigantesco. Además, tú nada más que le pones pie arriba. Y para adelante. Con una estabilidad de hostia, ¿sabes? Andaba todo el día en el asiento, derechito, serenito. Pero nada, eso se acabó un día. Me llamaron y me dijeron que espantara. Pero no saliste tan mal. Estás aquí, tienes el amor, tienes tiempo para sacarle todo el brillo que te dé la gana. Sí, pero tengo un asuntico pendiente. Seguro, y eso no se va a quedar así. Seguro. Esto va a estallar ante lo que mucha gente se imagina. Ya está cerca la hora ya. ¿La hora de qué? De lo que viene. Oye. Yo te digo a ti que tú estás peor ahora que cuando yo me fui a la sierra. Ah, tú también eres de lo que vive de ilusiones. ¿Ilusiones? Mira la gente de Cambrai.
Lleva 3 años allí y no la han podido bajar. Y eso que la han metido con todos los hierros. ¿Qué te decía? Este es el taller que más resuelve. Hasta tú cogiste tu agüita en esta correa. Mira, dice Titi que él tiene un cuarto que le dejó su hermana que está bastante bueno y que lo usa poco. Que te lo presta hasta que tú resuelvas tu problema. Como si no se resuelve y se quiere quedar con él. No vamos a ponernos ahora con esa, ¿no? ¿Qué hiciste? Es más, si tú eres cuñado de Belio, es como si fueras cuñado mío también. A partir del 14 de abril de 1963, Alberto Delgado utilizó el cuarto de Titi Tápanes como vivienda cuando recibía pases en el hospital. Casi mes y medio después, en la mañana del 25 de mayo, Delgado se dirigió al referido cuarto para pasar allí el fin de semana. Vaya, menos mal. Yo pensé que te habías suspendido el pase. Lo que voy a suspender es el hospital ese. Ya no resisto más ni el tratamiento ni la calma chicha que hay allí siempre. Tanto reposo termina con hacer más daño que un poco de vida agitada. Bueno, ¿y qué nos trae ustedes por aquí? Bueno, mira, es que Titi tiene un problemita ahí. Él me lo planteó a mí, pero me es imposible resolverse. Entonces yo le dije que te lo iba a decir a ti, porque la cosa tiene que ser entre hoy y mañana. Como tú tienes libre el fin de semana, si no tiene ningún asuntico para esta noche, ¿no? Nada. Tú sabes que yo soy un tipo fiel. Es un compromiso que tengo con una gente ahí de Trinidad, que es como si fuera familia mía. Que deben ir allá este fin de semana y llevarle algunas cositas. Pero se me han presentado unos trabajos de urgencia ahí en el taller y no puedo ver nada. No, no hay problema, yo voy. Total, a mí ya no me queda nada nuevo que ver en La Habana. En el último pase, Tomás y yo le echamos un peine a todos. Oye, ¿cómo llego allá? Bueno, mira, ya nosotros tenemos los pasajes de ida y vuelta. Y la guagua sale ahora a la 1. Es un poco de latería que uno siempre consigue con los socios ahí en el taller. El problema es que es una familia que está pasando las de Caín. El marido murió el año pasado y con la basura que le pasan a la mujer de pensión no le alcanza ni para empezar. Ahí dentro le mando una cartita. Usted es más bueno que el cura de mi pueblo. ¿Cómo tú te crees que estás tratando? ¿Pero qué fue lo que te pasó? A mí no me coge de mismo ningún berraco como tú. Primero te reviento, coño. ¿Qué? ¡No! ¡Parte de mierda! ¿Así piensan ustedes cambiar esto? Primero tienen que aprender a tratar a los hombres. ¿Qué es lo que te pasa, chico? ¿Cuál es tu problema? Te voy a soltar. Pero como te tires otra vez, te van a decir Kike el manco. Y tienes que hablarme claro, coño. Y no andarme con jugarreta para comprometerme. Porque yo sí que es verdad que a la hora buena me la rifo. Que el comunismo es una mierda. Vamos a ver cómo acabamos con él. Pero con estos truquitos no van a llegar a ningún lado. ¿Pero qué fue lo que te pasó, chico? ¿No llegaste ahí o qué? Sí, fui. Y si no ando en la viva, me prenden. El G2 se coló en casa de tu amigo el sábado por la tarde y se llevó a uno que estaba escondido ahí. Cuando llegué a la cuadra todavía estaba encendida. Y no es por eso no me salvo. El 2 de mayo de 1964, 3 días después de la muerte de Alberto Delgado, un campesino hace llegar a las fuerzas revolucionarias la siguiente información. Rubén Cordobés, jefe de una de las bandas contrarrevolucionarias que operan en el Escambray, y 3 de sus integrantes se encuentran desde la noche anterior en la zona de su finca. ¿Y la familia? Allá abajo. Nos escondimos por si acaso. ¿Y el muchacho? Está ayudando a tirar el cerco. ¿Usted cree que vaya muy lejos? Caminando, caminando. Ya deben estar detrásito de esa forma. Pero como iba, no estarán muy lejos. ¿Por qué? ¿Iban muy cansados? Borrachos, teniente. Ya venían borrachos cuando llegaron. Y de contra traían más ron en los holongos. Dice que venían fiestando. ¿Fiestando de qué? Fiestando porque el administrador de Masinicú no iba a echar más gente para adelante. Dice que era de la G2. Y que por eso estaba bien colgado. Yo no sé de qué mata, pero estaba bien colgado. ¿Qué
Ve a buscar el sanitario. Y que traiga una parihuela rápido, ¿no? Vamos a recortarlo ese mapa. Tiene el plomo ahí mismo. No le entró. Balas mojadas. Cabeza dura. Detenido, pégase a la pared. Declaración de Enrique Ortiz Llero, conocido por Quique Lamoto. Después de eso, Alberto se ligó mucho a nosotros. Y traía cosas que conseguí. Medicina, comida, balas, un par de botas. Entonces Titi empezó a mandarlo a Trinidad, a llevar recados, a llevar cosas. El Cotué vino con la noticia que se le había dado un campesino. Y empezó a celebrar con una botella ahí que había traído. Yo tomé porque tenía ganas de darme unos tragos y eso. No puedo celebrar la muerte de nadie. Cotué dice que lo habían matado porque se había descubierto que era revolucionario. El 14 de noviembre de 1963, Alberto Delgado participó en la ciudad de Trinidad en una reunión de contrarrevolucionarios que cooperaban con varias bandas del Escambray. La reunión fue convocada por Francisco Valera Romero, conocido por Cundo, quien era colaborador directo del titulado comandante Julio Emilio Carretero, que en aquellos momentos fungía como jefe de la contrarrevolución en el Escambray. Los colaboradores informaron sobre la situación en sus zonas, manifestando que las intervenciones de tierra llevadas a cabo en el último mes por la segunda ley de reforma agraria estaban limitando las fuentes de suministro e información a las bandas. ¿Y Titi cuándo piensa venir por aquí? ¿Cuándo veces que manda alguien por él? Le dice que está muy atorado con el trabajo. Pero de todas maneras, yo no creo que tenga nada nuevo que contarte. Allá hay que buscar más ayuda. La Habana es grande. Siempre hay marcharse. Yo no veo que Titi los aproveche. Si Titi los aprovecha o no, yo no sé. Lo que sí te puedo decir es que si La Habana es grande, también tiene más de dos. Y aunque la gente sabe que los que se están batiendo aquí en el Escambray son los que tienen más moral contra el gobierno, no ven que esto progrese. ¿Y se comenta? Sí se comenta, sí. Lo malo es que un día de buenas a primeras no haya nada que comentar. Que esto se vaya acabando poco a poco. Aquí no se va a acabar nada. Eso depende de lo que se haga. Porque asaltando guaguas y tiroteando jipis, yo no veo que la cosa camine. ¿Y cómo usted cree que camine? Los americanos no van a dejar que esto se acabe así como así. Mira, lo que a los americanos les interesa es que se acabe el comunismo en Cuba. Y para ellos meterse aquí necesitan que aquí suene algo gordo, pero muy gordo. Y yo no creo que el Escambray vaya a sonar más de lo que ya sonó cuando giró. Usted está hablando bien. Miren, a mi modo de ver las cosas, aquí lo que hay que hacer ahora es permanecer tranquilo, sin provocarse. El gobierno con la zafra ahora tiene muchas preocupaciones. Y cuando llegue la buena, lo que a los americanos les interesa es que aquí haya gente viva, que se bata aquí por sus ideales. Gente muerta, ¿para qué la van a querer? A ver. Miren, caballero, en el año 59, yo estaba en el ejército rebelde allá en Camagüey. Allí tenía un amigo, un superior mío, un teniente, que fue el primero que me explicó bien claro qué cosa iba a ser el comunismo aquí en Cuba. Él me explicaba muchas cosas. Cosas que yo en esa época ni compartía. Él me decía que aquí la solución siempre iba a estar en los americanos. Pero en los americanos, cuando los americanos se decidieran a meterse aquí. Y que ellos siempre buscarían el momento oportuno de hacerlo. ¿Y dónde anda ese superior suyo? ¿Qué dice ahora? Lo que dice ahora no lo sé porque hace mucho tiempo que no lo veo. Pero la última vez que lo vi me pareció que andaba en algo. Y seguro que andaba en algo, porque no me dijo nada. Y cuando la gente se cuida... Pero, ¿quién es él? ¿Cómo se llama? Eso me lo reservo. De todas maneras, el nombre no te va a decir nada.
Él te dio duro, pero no es muy conocido. Sí, pero podríamos coordinar algo con él. Yo no tengo por qué meterlo a él en esto. Aquí lo que estamos es en una ratonera. Tú lo que te estás errando bien. Rajando no, lo que hay que ver es la cosa. Tú no tienes marcha atrás, Renan. Por lo menos respeta la memoria de tu hermano. No estoy hablando de rajarme. Estoy hablando de una realidad. Dejen eso ya, caballero. Sí, caballero, dejen eso. Dejen eso, que eso no resuelve nada. ¿Cómo vamos a estar aquí pagándonos entre nosotros? Aquí lo que hay que pensar muy bien, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace no lo decidimos nosotros. Eso lo decide Carretero como jefe del escambray. Y nadie tiene que darle órdenes aquí. Mira, si yo me metí en esto fue porque quise. Yo sí que no tengo ningún compromiso. Yo no tengo familia muerta, ni presa, ni fusilada. Vamos a estar claros en eso. Ahora, oyéndolos hablar a ustedes aquí, a mí se me ha ocurrido una idea que a lo mejor puede aportar algo a todo esto. Yo estoy sin trabajar en La Habana. Yo estoy como desmovilizado por razones de salud y eso. Pero ya el hospital me levantó la cuarentena. Y ahorita me llaman y me ubican en cualquier trabajo. Yo puedo adelantarme a eso. Ir al INRA allá en La Habana, en el Nacional. Y ver a cualquiera de los que fue compañero mío durante la guerra. Y plantearle que me manden a administrar una finca aquí, en el escambray. Desde aquí yo sí puedo ayudar en firme. ¿Y eso es tan fácil? ¿Estás metido en el partido? Yo no estoy metido en el partido. Pero yo sí soy uno que se fajó a los tiros contra Batista y eso cuenta. Además, yo he trabajado en el campo. Yo le deseo un mundo a todo eso. Seguramente que el gobierno no le sobran los administradores para mandarlos aquí al escambray. Además, no me han resuelto el problema de la vivienda en La Habana. Si me mandan para acá, me tienen que resolver ese problema. Voy a matar como 10 pájaros de un tiro. Finca Maicinicú, término municipal de Trinidad, regional Escambray. Antiguo propietario, Arsenio Pedraja Armada. Por lo tanto, en virtud de lo establecido por la segunda ley de reforma agraria de 3 de octubre de 1963, esta propiedad resulta nacionalizada. En el día de la fecha, toma posesión como administrador de la finca Maicinicú, perteneciente a la granja Trinidad, el compañero Alberto Delgado y Delgado. Siendo las 900 horas del 27 de diciembre de 1963, comparece en esta unidad el ciudadano Antonio García Villaverde, de 42 años, divorciado y vecino de Las Aguadas, finca El Mamey, término municipal de Trinidad, el cual quiere dejar constancia de lo siguiente. Que en la finca Maicinicú, perteneciente a la granja Trinidad, han sido empleados los ciudadanos Cundo Valera, otro que responde al sobrenombre de Pepe Yoyo y un tal Alipio, cuyas demás generales desconoce el declarante, los cuales ciudadanos han mantenido una actitud contraria a los principios de nuestra revolución en todos los lugares del escambray donde han estado. Que el declarante hubo de acercarse al ciudadano Alberto Delgado, administrador de la referida finca, a fin de ponerlo al corriente de estos hechos, y que éste le respondió que a él le habían dado una finca casi abandonada y que necesitaba brazos para trabajarla, y que lo que él exigía de sus trabajadores era que trabajaran, que si eran gusanos ya la G2 se encargaría de ellos. Hay que hacer un registro, si puede bajar. Mira, yo soy administrador de la finca Maicinicú. La camioneta esta es de la granja Trinidad. Hay que registrar de todas maneras. ¿Usted toda esa mercancía? Esos productos son de la finca que yo administro. Sí, me lo imagino. Pero yo digo, ¿a dónde los lleva? Van para la finca 12 Palmas. ¿La de los Contreras? La de los Contreras, sí. ¿Y cómo explica usted que ande llevando esa mercancía que es de una finca estatal a unos propietarios particulares? Eso se explica muy fácil. Esos productos que yo ahora devuelvo, me los prestó el viejo Contreras para darle de comer a los voluntarios que fueron a trabajar el domingo a Maicinicú. Eso no me explica nada.
¿Quién es Contreras para darle de comer a los voluntarios? La granja mandó a los voluntarios, pero no mandó la comida. Esa la tuve que resolver yo. Y eso pasa a menudo, ¿sabes? Y como era domingo, el único que me pudo resolver fue el viejo Contreras. Gracias a él comieron los voluntarios. ¿Y usted no tiene una remisión, un comprobante para probar eso? Para probar eso yo lo que tengo es mi palabra. No basta. Yo digo un comprobante, un papel. Si a usted le parece poco mi palabra, a mí también me importa poco. ¡Mire, ciudadano! ¡Compañero! ¡O yo! ¡Compañero! Tanto como usted o más compañero que usted. Estas son las cosas por las que hay que protestar aquí. Y tú debías ser el primero como administrador de la granja. Pero tú no acabas de entender, compadre. Estos son trámites aquí de todos los días. Si no tienen confianza en los que peleamos por esto, ¿en quién van a confiar entonces? Mira, pero aquí hubo mucha gente que llevó a capitán en estas mismas lomas. Y ahora están virados contra él. Esos son los comevacas que se regalaron los grados entre ellos. Hace tiempo que aquí no se puede confiar en nadie. Estas cosas pasan todos los días. Si pasan cuando hay gente como esa. Tiene que venir conmigo, ciudadano. ¿Qué coño, ciudadano de Quech? ¿De dónde saca ese que yo soy ciudadano? A ver. Pero tú no tienes un cartelito en la frente que diga que eres revolucionario y que fuiste rebelde. Tú te sufuras demasiado por cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa? No, acá el compañero que está un poco bravo con esto. La poca experiencia que tiene de lo que pasa aquí. Todo el que sea revolucionario tiene que entender para qué es esto. Y el que se disgusta sabrá por qué se disgusta. Lo que hay que tener son dos dedos de frente para no disgustar a la gente por gusto. Lo que usted hace es lo más fácil. Eso de lo más fácil es muy cómodo decirlo administrando una finca. Basta, Pedro. Es un problema de carácter. La forma de ser que tiene cada cual. Es buena gente. Pues el carácter tiene que dominarlo también. ¿O qué se imagina? Que uno está nada más que arrestando a los civiles. Esto es muy duro y hemos pasado por muchos secos y muchos peines para que venga uno que se dice que es revolucionario a no querer que lo registren. No digo yo sé que registrarlo. Permiso, teniente. En la vivienda todo está normal. Falta el uniforme de los tres compañeros que fueron al almacén. Ya pasamos por allí y todo está correcto. ¿Y de la mercancía qué? El viejo Contreras declaró que la mercancía se la facilitó a Massinicú sin firmar papeles, porque dice que con el gobierno no hacen falta esas cosas. Es cierto lo de los voluntarios, como también es cierto que la granja no amarró la comida. ¿Tú no ves cómo todo se aclaró, compadre? Fíjese, compañero, en cuanto a la mercancía que usted llevaba, todo está correcto. Ahora bien, eso no quiere decir que las cosas que se hacen aquí se están haciendo por gusto. Si usted es un compañero consciente que sabe de la lucha que se está librando aquí, sabe que todo lo que se hace es necesario. ¿Puedo retirarme, compañero? Claro, puede retirarse. Sin comer. Además, tú no estabas en la finca. Coño, acuérdate, cuando tú fuiste allá a Santa Clara a la reunión aquella. Por eso yo tuve que hablar con Cundo, como hombre de confianza que eres carretero aquí. Yo tengo aquí bien claro que el que administra esta finca soy yo. Y aquí el que reparte o no reparte soy yo. Pepe, no venga a justificarte conmigo ahora. Yo te dije bien claro que hablara con Alberto antes de matar a la reina. Coño, pero te repito, fue cuando tú estabas allá en Santa Clara en la reunión, tú. Además, el cordobés es un tipo duro. Mira, a mí me importa un carajo si el cordobés es un tipo duro o no es un tipo duro. ¿Dónde tú crees que está? ¿En el patio de tu casa? Esto es una finca estatal. ¡Estatal! Esto era, fue, le llamaban la finca de Arsenio. Eso ya hasta el mismo Arsenio lo sabe. Y si nos agarran, estamos fritos. Eso sí es verdad, que comprometernos a todos. Oye, comprometernos no. Ya nosotros estamos más que comprometidos. Y nos vamos a seguir comprometiendo. Lo que pasa es que no quiero que nos agarren por la torpeza de un berraco. Tampoco así, Alberto. Es que ha cometido un fallo, en eso estamos de acuerdo. Pero él ha hecho 20 cosas aquí y todavía no lo han podido coger. Y yo te digo a ti que si alguna gente se han echado aquí en este cabray, somos Pepe, yo. Sabe, no me bromes tú ahora con la lista de los méritos de ustedes, que yo no estoy discutiendo eso. Tú sabes muy bien que ahora la cosa es más difícil. Sí. Y que se va a poner más difícil. Sí. Pues este no lo sabe. Lo que hay que hacer es enterrar esos huesos enseguida. De allí al terraplén no hay más que un kilómetro. Ahí se le ocurre alguno. Caballero, después del registro del otro día, seguro que lo tienen en las mirillas. ¿El registro del otro día? Coño, valga que yo tenía eso amarrado con el viejo Contreras. Y valga que los inventarios del regional están de madre. Pero si nos meten una vigilancia firme, se acaba la cosa. Hay que nadar, pero hay que saber guardar la ropa.
El 10 de mayo de 1964, 12 días después de la muerte de Alberto Delgado, el Departamento de Seguridad del Estado recibe la información de que Arsenio Pedraja y Armada, ex dueño de la finca Maicinicú, dado a la fuga desde el día en que fue hallado el cadáver de Delgado, se encontraba escondido en la ciudad de Trinidad, de donde iba a tratar de marcharse con rumbo a La Habana. Declaración de Arsenio Pedraja y Armada. Dice Pedraja que el día 29 de abril del presente año, encontrándose él como de costumbre en la finca Maicinicú, llegó el administrador de la misma, Alberto Delgado y Delgado, quien le comunicó que tenía que sacrificar una res para esa noche, por lo que el disidente se dirigió hacia el potrero de la finca en busca de los empleados de la misma, Francisco Valera Romero, conocido por Cundo, y Alipio González Barrera, cuyos empleados lo ayudaron a escoger la susodicha res y procedieron a sacrificarla. El disidente manifiesta que después de la intervención, el nuevo administrador llevó a trabajar a Maicinicú al tal Cundo, así como a Alipio y a otro sujeto conocido por Pepe Yoyo, también colaborador de bandidos, según asegura el disidente. Sigue diciendo Pedraja que él mismo comenzó a colaborar con los bandidos 6 o 7 meses antes de la intervención de la finca Maicinicú, y refiere que lo hizo por miedo, ya que conocía de casos en los que algunos campesinos se habían negado a colaborar y los bandidos los habían matado. Que terminaron de preparar la res después que había anochecido, por lo cual él se fue para su casa a acostarse, pero no se pudo dormir porque al rato comenzó a escuchar voces algo lejos, por lo que salió y no encontrando a nadie alrededor, bajó por el trillo hacia el río. Precisa el disidente que sería alrededor de las 11 de la noche, y aclara que no sabe a ciencia cierta por qué se acercó al río, que al llegar allí vio que en la otra orilla había gente, porque había fuego prendido y se escuchaban voces y gritos, pero no puede recordar haber oído algo claro, y que al sentirse muy nervioso decidió regresar hacia la casa por el mismo trillo, que ya en el camino hacia la casa los gritos aumentaron, y le pareció distinguir algunas malas palabras, por lo que supuso que algo malo estaba pasando. Y al llegar a la vivienda de la finca, procedió a tocar en la ventana del cuarto donde vivía el administrador Delgado, sin que nadie le respondiera. Manifiesta el disidente que pensó que Alberto, Cundo y Alipio debían estar del otro lado del río, a lo mejor discutiendo con alguna banda, y que por temor a que pasara algo y lo sorprendiera durmiendo o dentro de la casa, no entró en esta, dirigiéndose al almacén de la finca, que sin embargo, allí se quedó dormido, por lo cual no puede determinar el tiempo que pasó antes de que llegaran Cundo y Pepe Yoyo. ¿Qué pasó? ¿Qué tú haces? Nada. ¿Qué coño te imaginas tú qué pasó? Yo no sé. Eres un mierda, serio. Tú siempre has sido un mierda. Mira, arranca de tu Maicinicú para el carajo. Que esto mañana va a estar lleno de gente de Gedoy de la milicia. Continúa declarando el detenido que después de marcharse Cundo Valera y Pepe Yoyo del lugar, se dirigió de nuevo hacia la casa de la finca y que al llegar a ella se encontró con que un grupo de bandidos, unos 6 o 7, estaban registrándolo. Que no se acercó hasta ellos ya que afuera de la casa se encontró con Alipio y que a él pudo preguntarle con más confianza, ya que no es un tipo como Cundo ni como Pepe Yoyo. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Vécate debajo de la tierra, coño! Cheito mató a Alberto porque dice que era chiva. Termina manifestando el disidente que Alipio le aconsejó que se escondiera y que él, aunque no tenía nada que ver con lo que había ocurrido allí esa noche, lo hizo así porque estaba muy nervioso y temía no poder aclarar su situación. Aclara que salió de la finca Maicinicú, pero no por el camino del río, para no tropezarse con el cuerpo de Alberto, que él lo respetaba mucho, que no sabe cómo pudo acabar de esa manera. ¿Qué?
El 18 de enero de 1964, Alberto Delgado es citado a través del colaborador de bandidos Armando Reinal para sostener una conversación en una casa de la ciudad de Santi Espíritus con la señora Basilia Díaz, esposa de un cabecilla contrarrevolucionario muerto en combate con las fuerzas revolucionarias en el Escambray. Te tengo que pedir algo. No para mí, que no me hace falta nada, sino para Amaro. ¿Amaro? Sí, Amaro. ¿No conoce a Amaro Borges? Conocerlo no lo conozco. Pero sé quién es y por dónde opera. Y de ahí a Masinicú hay mucho monte por el medio para yo poder ayudarlo. El caso es que lo están acosando duro y que tiene poco parque. Su zona era buena y tenía colaboradores de mucha confianza, pero casi todos los han detenido. Le está pasando muy mal. Hay que ayudar. Esa historia se parece bastante a la de los otros grupos. Aquí todos estamos por lo mismo, pero no todos somos iguales. Usted no sabe quién es Mar. Yo sí se lo puedo decir porque lo conozco bien. Mi marido lo llevó a trabajar a nuestra finca desde que era un muchacho. Desde el principio estuvo en contra de este gobierno. Y cuando nos quitaron nuestras tierras, él fue el primero en irse de allí. Siempre ha sido una gente fiel y muy valiente. Le aseguro que tan bravo como carretero. ¿Qué usted quiere que yo le diga? Yo me imagino perfectamente cuál es la situación de Maro y lo que Maro debe estar pasando. Y también sé que su esposo es un tipo que se batió duro y que usted no se queda atrás. Y yo aquí he tratado de ayudar a todo el mundo en lo que he podido. Vamos a ver, pero no se hagan muchas ilusiones. Una operación lejos de Maicinicú a mí me cuesta mucho trabajo. Sin balas no se puede luchar. ¿Y qué armamento tiene? Lo que más le falta es parque para M1 y M3. Ese parque americano está de madre. Yo le digo que me siento un poco inútil ayudando gente que uno sabe positivamente que es gente brava y que cada día harán menos y serán menos. A cada uno le toca hacer algo. Sí, sí, pero hay que hacer algo que valga la pena, vieja. Hoy todo se ha reducido a quemar un tractor un día, una nave el mes que viene. Así no se resuelve nada. Dígame usted si matan a mano una de esas acciones. Sería su destino. Un tractor, una nave, un comunista menos, es algo que nos favorecerá. Y que ayudará a que los americanos acaben de decidirse. Mientras tanto hay que seguir esperando. Sí, de acuerdo. ¿Pero a qué precio? Y a eso es a lo que yo voy. Si vale la pena ir perdiendo cada día hombres que valen la pena de verdad en acciones, que sí, que está bien que se hagan, pero que con lo fuerte que está este gobierno salen muy caras, porque esos hombres pueden ser más útiles otro día. ¿Usted no se da cuenta? ¿Entonces qué? Que se raje, que se esconda, como esos que a veces andan por ahí, que uno lo ve por el pueblo. Yo no sé de uno que haya podido escaparse. Amaro no le queda más remedio que seguir en el monte. Eso que usted me dice es lo que yo le voy a preguntar al hombre que le voy a pedir el parque ese para Amaro. Si el único remedio que tiene Amaro y la gente como Amaro es seguir en el monte. ¿Quién es el hombre? Uno que sí está en contacto con los de afuera. ¿Con los americanos? Sí, pero no en esto. Él anda en otra cosa. ¿Ese amigo suyo cómo se llama? Su nombre para estos trabajos es Sánchez. ¿Qué hace? Hasta ahí no debo llegar. Trabaja. Está en el centro de la lucha. Y como tiene contacto directo con los de afuera, está mucho más informado de los problemas que nosotros. Porque aquí nosotros a veces no sabemos ni lo que pasa en La Habana. Y eso desanima a cualquiera. ¿Entonces trabaja directamente con los americanos? Supongo que sí. No creo que sea de los que tienen intermediarios. ¿Y por qué usted no le habla de todo esto? Estoy cansado de hablarle de esto. Lo que pasa es que este no es su asunto. Su asunto es otro. Si a veces me habla y hasta me ayuda, es porque tenemos una vieja amistad. ¿Pero es que puede informar allá de nuestra situación? Sí, está tratando de hacerlo, pero es que en esas cosas hay mucha compartimentación. Ahora, yo sé que él piensa que a la gente como Maro hay que salvarla. La única salvación es que acabe de llegar una invasión en grande. Basilia, mire, eso de la invasión no es así, así tan fácil. Los americanos tienen 20 problemas que no pueden ignorar. Aquí la cosa es que la gente que tiene más moral de lucha contra los comunistas hay que salvarla. Que se salven ahora para que puedan ser más útiles después. En definitiva, esa es la única gente que puede hacer un movimiento fuerte allá afuera. La única gente que puede llegar a Estados Unidos y decir con dos, con tres, ¿cuántos años llevamos? Fue en enero del 61. Mira, hay 4 años. Con 4 años. Sí se puede decir, yo sí me batí contra los comunistas. Esa gente puede ser una fuerza tremenda.
Ahora, así como vamos, en unos cuantos meses aquí no hay ni quien haga el cuento. Usted es demasiado pesimista. Sin embargo, creo que tiene toda la razón. Bueno, vamos a ver ese parque para Amaro cómo lo resolvemos. Ah, oye, y no me mande más por la finca, Reinaldo. Ya con lo caído es bastante y sobra. Y siempre va con una cara. Yo voy a hablar con Sánchez y después le aviso. ¿Y le va a hablar del otro? Si me da chance. Insístale. Sería formidable poder lograr sacar a Amaro de aquí. A Amaro y a todos los que son como Amaro. Claro que después de todo no sé si Amaro querrá hacerlo, ¿no? Porque por aquí se han dado muchos chivatazos a gente que ha querido salir en lancha y él es muy desconfiado. Y tiene toda la razón. Oigan, esto que hemos hablado de Sánchez queda entre usted y yo. Y no lo tome por seguro, que en esto no hay nada seguro. 8 días después, el 26 de enero de 1964, Alberto Delgado se reunió nuevamente con Basilia Díaz, a quien entregó 250 tiros de fusil M1 y 200 tiros calibre 45. También le informó que Sánchez estaba en condiciones de ayudar en la situación difícil que confrontaba el cabecilla contrarrevolucionario Amaro Borges. Cuatro días después, Delgado recibió a través de un desconocido este recado. Debía estar a las 11 de la mañana del 1 de febrero en la curva de Santana, a la salida de Santi Espíritus, donde pasarían a recogerlo para llevarlo hasta la zona donde sostendría una entrevista con Amaro Borges. Pues esto puede ser falso. Lo único que puede ser falso ahí es el carnet del INRA. Y tampoco, porque yo administro una finca y bastante tiempo que me lleva. Que fui rebelde lo puedes comprobar muy fácilmente. Que me desmovilizaron también. Ahora, en lo demás, tienes que creerme o no creerme. ¿Y qué tú te crees, que aquí estamos locos por irnos? Mira, Basilia habló bastante claro conmigo. Y con el tiempo que yo llevo en el escambray, yo sé muy bien cuál es la situación de ustedes aquí. Sí, pero con todo eso yo me puedo meter todavía 10 años en estas lomas, ¿eh? ¿Y tú crees que esto es una competencia de resistencia entre los comunistas y tú? El asunto aquí es ver si es negocio seguir o no seguir. Mira, yo nunca he sido mango bajito para nadie. Ni lo voy a hacer. Bien, eso tú lo decides. Mira, yo te puedo conseguir parte. Yo puedo tratar de restablecer los contactos que ustedes tenían con el norte. Pero es que eso no resuelve. A mí me jode irme. Y a mí me jode también. Pero en eso Sánchez tiene toda la razón. Ustedes son mucho más valiosos vivos en Estados Unidos que no aquí desgastándose poco a poco. Cosa como es. Por barco. Sí, pero barco, hay muchos barcos. Espérate, espérate. Hay que llegar a la costa. Por el norte, cerca de Morón. Ahí hay un contacto de Sánchez. Él le avisa a un pescador que trabaja con nosotros. Y los lleva a un cayo que está a unas 20 millas de la costa. Sánchez avisa y ahí lo recoge el barco. ¿Así como así? Sí, así como así. Sánchez tiene visto bueno para esta operación. Esto está amarrado militarmente. ¿Y el pescador ese se va con nosotros? No. Se queda en el cayo. Malo es. Más malo es no tener pescador que te saque. Si ese hombre se hubiera ido en la última operación que sacó gente del país, ¿quién te iba a sacar ahora? Si a mí no me saque nadie, me da igual. Confíen que yo he estado aquí 4 años y lo mismo me da 8 cochetas. Bueno, mira, eso es asunto tuyo. Basilia habló conmigo. Yo hablé con Sánchez y en un final esto es un favor, ¿eh? ¿Favor de qué coño, chico? Un favor que se le hace a la causa, mira, a los hombres. Vamos a estar claros. Aquí la causa soy yo. Yo propongo y dispongo. Hago y mando. Y lo que hay que tener claro es que si yo me voy, no es porque yo me he rajado. Eso está perfectamente claro para todo el mundo.
Aquí y afuera. ¿Por qué no le avisaron primero a Carretero? Él está como jefe en todo el Cambrai. Mira, Sánchez consultó eso con la gente de afuera. Él dio tu nombre y dijeron que sí. Lo demás no es asunto mío. Ahora, eso sí, esto tiene que ser un secreto absoluto. Y al llegar allá al norte, silencio, porque si no la cosa se quema. ¿Está bien? Está bien, pero tú vienes con nosotros. Como práctico y como garantía. Me la voy a jugar contigo. Bien. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cómo ahora? Sí, en cuanto oscurezca arrancamos. Ah, tú estás loco. Yo tengo que preparar las cosas, yo tengo que avisarle al contacto. Yo... Se avisa. Pero tú vienes con nosotros. Si andamos ligero, en dos noches estamos ahí en la costa. Allí tú buscas al pescador, al contacto, a quien tú quieras. Pero tú siempre con nosotros. Al anochecer del 1 de febrero, Alberto Delgado y los 16 integrantes de la banda de Maro Borges emprendieron el recorrido que los llevaría del Escambray a la costa norte. El objetivo de la primera noche era poder cruzar la carretera central antes del amanecer, esconderse durante el día y avanzar en la segunda noche hasta llegar a las inmediaciones de Borón. El trayecto de las montañas al llano resultó más largo de lo calculado y cuando amaneció aún no habían cruzado la central. Tiene que ser por aquí. Del otro lado hay muchas casas y está más limpio. Vamos a meterle en dos grupos. Tú vienes ahora, tú eres su escolta. Tú te encargas de que no le vaya a pasar nada. Óyeme, si vamos a romper por ahí, a mí hay que darme un hierro. Yo no estoy aquí de mingo ni nada. Aquí la cosa no es de romper, sino de guiarse. Vamos a pasar como nada. Colorado, tú te quedas con la retaguardia y nos cubre por si acaso. Dale. El fracaso del cruce de la carretera central obligó a los bandidos a retroceder y esconderse en una zona intrincada. Allí Alberto Delgado y Maro Borges discutieron sobre la nueva situación. Siendo muy riesgoso buscar otro punto de la carretera para intentar nuevamente su cruce, y ante la posibilidad de que la escaramuza sostenida con la milicia provocara la llegada de tropas del cuerpo de lucha contra bandidos, Alberto propone que él puede ir hasta la ciudad de Morón
y localizar al contacto de Sánchez para que les consiga un camión y los traslade a todos hasta la costa. Maro acepta la idea, pero ordena a uno de sus hombres, al titulado teniente Candelario Rubiel, que se afeite y cambie de ropa para que acompañe a Alberto en su gestión. Dígame. Buenos días. Buenos días. Chico, hazme el favor, aquí se encuentra hospedado el compañero Alfonso Morejón. Sí, está en la habitación 23. Pero él bajó ya. Debe estar en el comedor. ¿Por aquí? Sí. Gracias. Acá es el teniente Candelario Rubiel, del Estado Mayor del comandante Maro Borges. Ah, mucho gusto. Tuvimos problemas por el camino. ¿Qué pasó? Tuvimos que quedar del lado allá de la central. Topamos con la milicia y por poco nos rompen. De ahí sí que no se puede seguir a pie. Bueno, Sánchez me mandó a hablar con el pescador. El hombre ya está avisado. Lo que hay es que decirle cuándo. Ahora lo que hace falta es un camión para salir de allí. ¿Un camión? Sí, un camión que nos saque del hueco ese donde estamos metidos. ¿Pero cómo un camión, chico? Un camión, viejo, un camión. Cuatro ruedas, un chasis, una cama y un encerado. ¿Ya sabes lo que es? Sí, pero es que un camión a estas alturas... ¿A estas alturas cuándo hace falta? Hemos venido hasta aquí nada más que para eso. Mira, tú explícaselo a Sánchez, que yo sé que él resuelve. Y explícaselo bien. Dile que estamos metidos en un llano. Ahí nada más que se puede estar un día. Eso hay que resolverlo hoy. Yo voy a esperar el carro ahí a la salida de la curva de los Limones. En cuanto oscurezca, voy a estar ahí. Ah, está bien, yo se lo digo. Eso es lo tuyo, decís. Métete en una entrada que hay ahí, que yo les aviso. Comandante Maro Borges. Qué gusto. Monta. Oye, las dudas tienen su límite. Las mías terminan en Miami. Monta. Morejón, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Está listo su vida? Resuelto.
Capitán Alacha. Mira, Ñato, el comandante Marabó. Ah, mucho gusto. Pero salió la cosa. ¿Parece? ¡Vamos subiendo! ¿Y por qué no te embullas y sigues con nosotros? Si quedan dudas todavía, voy hasta el Cayo. Al norte no me puedo ir ahora. Yo tengo un trabajo que terminar aquí. Las dudas que tengo las guardo para tus pescadores. Vaya. Hasta luego los días que Maro Borges te llevó rezo. Con la gente que cumple, soy así. Si quiere algo para afuera, que me esperen por allá. Ya les cambra y no da para mucho más. Encuentra a la vieja vacía como fue la cosa. Dile que se lo agradezco. Alfredo Amarante Borges Rodríguez, conocido por Maro, elemento contrarrevolucionario desde 1959. Se incorporó a la banda del cabecilla Osvaldo Ramírez el 1 de enero de 1961, participando en todas las actividades y crímenes de ese grupo contrarrevolucionario. En 1962 fue ascendido a la jefatura de una banda y al frente de esta cometió diversos asesinatos en la zona donde operó, entre ellos el del obrero agrícola Hugo Pérez, el del administrador de una finca nacionalizada en la zona de Guasimal, nombrado Néstor Torres, y el ahorcamiento de los campesinos Estanislao Gutiérrez y Santiago Cruz. Siendo miembro de la banda de Osvaldo Ramírez, participó en el asesinato del maestro voluntario Conrado Benítez. En la mañana del 11 de marzo de 1964, 36 días después de la salida de Maro Borges, Alberto Delgado liquidó las ventas del día anterior en la oficina de la granja Trinidad, regresando después a Maicinicú. El carretero quiere verte. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Y ese honor de correcor? Me mandó a buscar para que te lo dijera. Es de urgencia. Ahora voy a buscar las reses que se perdieron. Voy después de almuerzo. Él dice que tiene que ser ahora mismo. Acuérdate que yo administro una finca. Buenos días, Mitor. Buenos días. Va a tener que venir con nosotros. El carretero quiere verte. Eso va a tener que ser otro día. Yo ahora estoy trabajando. Dice el carretero que tiene que ser hoy. A las buenas o a las malas. Ustedes se están arriesgando demasiado. Trinidad está ahí mismo. Por eso mismo, mi trabajador. Vamos a hablar claro. Por ahora, como amigos. Aquí hay demasiada mala cara para poder hablar como amigos. No te queda otro camino. Y ponme la carta sobre la mesa. Bien. Pon tú el tema. Te mandé a buscar por lo de Maro. ¿Maro? ¿Qué es lo que pasa con Maro?
Tú sabes muy bien lo que pasa con Maro. Masinicú, por desgracia para ustedes, no tiene sucursales por la zona de Santi Espíritu. Yo le mandé 500 tiros 3006 hace cuestión de un mes y sé que le llegaron. Fuera de eso no sé más nada. No te emperres haciéndote el bobo, que yo me la sé toda. Y pierdo la paciencia rápido. Ya te dije lo que sé. ¿Qué te parece? ¿Y este quién es? Ese es Maro Alberto Delgado. Maro Borges. Está en esa foto. Por algo que se hizo sin contar conmigo. Porque aquí se han estado haciendo cosas por detrás de mí. Coño, y tú eres uno de los responsables. Porque tú, igual que Maro, igual que Basilia, igual que todos los que han tenido que ver con esto, sabían y saben muy bien que el jefe del escambray soy yo. Esto es una mierda, todo esto es una mierda. Siempre lo pensé y ahora estoy convencido. Aquí la única mierda que es la que hicieron ustedes al ignorarme, al sacar a ese del escambray sin contar conmigo. Y yo pudiera empezar a ajustarte las cuentas ahora mismo. A mí me puede ajustar las cuentas aquel a quien respondo, no tú. Yo no soy Cundo Carretero, vamos a estar claros. Los ayudo a ustedes sin ningún compromiso, pero mañana mismo me largo del escambray si me da la gana. Esta no es la única manera que hay de acabar con los comunistas. Tú y los que ayudaron a salir a Maro se metieron en un terreno que no les pertenece. En esta lucha no hay terreno propiedad de nadie. Yo estoy de jefe aquí porque se hizo una rifa cuando mataron a Tomás Sangil. Y lo que me he ganado en estos 4 años, nadie lo puede ignorar. Y nadie lo ha ignorado. Pero era necesario un silencio absoluto. Porque los que se metieron a sacar a Maro están aquí dentro, haciendo otras tareas muy delicadas y muy riesgosas. Y allá afuera opinaron lo mismo. Yo no tenía instrucciones de hablarlo contigo, ni las tengo ahora tampoco. Entonces yo quiero hablar con el que te manda a ti. ¿Quién es? ¿Cuál es su organización? ¿Quiénes son los que pensaron todo eso allá afuera? Todo el mundo, los americanos y los del exilio, saben muy bien quién soy yo. Pero coño, es que esto no se hizo con ese nivel de organización que tú te imaginas. Se presentó la oportunidad de golpe y se aprovechó. Tampoco yo esperaba que fuera así. Cuando la idea se planteó en Miami, se entusiasmaron muchísimo. Porque yo hacía rato que estaban tratando de restablecer los contactos con ustedes. Pero era imposible, porque tú sabes muy bien que todos los enlaces de confianza fueron cogidos por el gobierno. Como esto se planteó a partir de la conversación de Basilia conmigo, y Basilia, el nombre que dio fue Maro, pues Maro fue el nombre que yo pasé allá afuera, y allá afuera le dieron el ok. Eso es todo. Ahora, yo soy el que tiene que tratar con ustedes. El que me manda a mí no va a venir aquí al escambray. Él está en otras cosas, y de ahí para adelante yo no sé más nada. Cualquier opinión, cualquier criterio que tú tengas que decirle, me lo dices a mí que yo se lo paso a él. Aquí la situación que se está atravesando es muy dura, pero particularmente la mía. A nadie buscan como a mí. Eso es lo que yo quiero hablar contigo y que tú lo informes allá afuera con urgencia. Pero yo necesito saber qué es lo que tú sabes y quiénes más lo saben. Porque entre la lengua larga de la mujer esa y el otro come mierda mandando fotos desde allá, me están haciendo correr riesgos innecesarios y se pueden echar a perder muchas cosas. Aquí no se va a echar a perder nada, si todo está saliendo muy bien. Basilia nada más que habló conmigo. Ella me enseñó la foto y me contó cómo había sido la cosa. La foto se la mandó Maro desde Miami. Basilia lo que tenía era un compromiso sentimental con Maro. Por eso fue que ella te planteó sacarlo a él primero. Pero una vez que todo salió bien, ahora lo que hay que hacer es volverlo a plantear. ¿Y tú crees que el G2 no está en toda? Esa foto es un embarque de Maro. Pero si Maro no firmó la carta, y la carta no decía nada. Se la mandó un primo suyo, que fue quien se la trajo a Basilia. Coño, un primo, otro más que está metido en la cosa. Ese es un hombre de confianza, con él no hay problema. Y además, Basilia hizo bien. Porque ella sabe la situación difícil que yo tengo. Esa nadie la niega. Pero aquí en esa estamos todos. No, pero todo el mundo no tiene lo que yo tengo de arriba. Después de lo de la Tigua y la Brigadista, tú tienes que saber cómo ha sido eso. El gobierno prefiere que se le escapen 40 antes que me le escape yo. Y eso es lo que tienen que saber los que están contigo en esto. Las condiciones piden que yo me vaya y regrese cuando sea necesario. Yo quiero que tú le plantees las cosas a Sánchez por mí y por los demás. Yo lo primero que voy a hacer es hablar con la mujer esta para que aprenda a respetar más la causa de su marido. Después ya veremos. Yo en esto estoy igual que tú, esperando lo que me diga. El 20 de marzo de 1964, Alberto Delgado envió al titulado comandante Emilio Carretero, a través de Cundo Valera, un mensaje en el que le informaba que su solicitud había sido aceptada y que la preparación del viaje había comenzado. Agregaba la información que Sánchez había logrado restablecer los contactos entre el escambray y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, por lo que se programaría la continuación de las salidas en forma escalonada, de acuerdo a las jerarquías existentes en el escambray. Para evitar los riesgos de la operación anterior, el recorrido hasta la costa se haría por camión, saliendo de la finca Maisinicú en algún momento de la noche del 27 de marzo.
Carretero anunció a Delgado que estaría ese día en la zona de la finca con su próximo sustituto en la jefatura contrarrevolucionaria del Escambray, el titulado Comandante Cheito León. Esto es para cuando estemos afuera, ¿sabes? Recuerdo cuando estemos afuera ya. Oye, mi cerveza. ¡Ey! ¡Acuérdate lo que te dije! Vaya, Pepe, de acuerdo. Bueno, ya, ya, ya. ¡Lista, limpia! ¿No quiere la cerveza, jefe? De oh. Hecho, fue que lo va a llevar usted a la costa. Oye, el camión está allá. ¡Oye, Pepe! ¡Cheito! ¡Cheito! ¡Oye, espérate, espérate! ¡No me toques ahí, caballero! ¡Cuidado! ¡Espera, cuidado! ¡Dale, dale! ¡Oye, no me toques ahí! ¡No me toques ahí, caballero! Vamos a ver si nosotros conversamos un poquito allá afuera, ¿eh? ¡Aguanta, oriente, chico! ¡Señores! ¡Pues esperen aquí! ¡Venimos enseguida! Vamos a precisar algunos detalles que ya queda poco tiempo. Dice Sánchez que hay luz verde para seguir con esto de la salida. Pero pone una condición. Que el asunto vaya pasando del jefe que se va al jefe que se queda cuando ya se sepa la fecha de salida. Este asunto tiene que quedar entre los jefes hasta el día antes de la salida, caballero. Oye, me dile al Sánchez que Carretero no es hombre que se le pone en condiciones. Que yo sé lo que hago. Ya, Cheito tiene órdenes mías para que no hable con Cordobés hasta que yo tenga a mí. Bien, pero estén claros que si hay algún escache, ahí mismo termina la cosa. No tiene por qué haber escache. Esta vez no va a haber carta. Al Carretero se le ocurrió la idea de mandar un mensaje por radio en clave. ¿Cómo por radio? Uno que entra bien aquí, el programa de Contagüero. Pero si Sánchez tiene contacto directo, chico, él se entera enseguida. Sánchez se entera, pero nosotros también tenemos que enterarnos. Y además, eso del mensaje no está malo, y así no corremos riesgo. Está bien, de acuerdo. Mira, la misma gente de Sánchez que te espera allí, te puede gestionar el contacto allí con Contagüero. No, pero si a mí nadie me tiene que gestionar el contacto con nadie. Yo soy Julio Emilio Carretero Escajadillo aquí en el Escambray, en Miami, a donde quiera. Debes tener cuidado con esto de la publicidad. Allí eso es distinto que aquí. Y si hay mucha publicidad, la gente que se queda aquí se va a quedar embarcada. No, no, no. Él me prometió que no va a dar conferencia de prensa. ¡Ah, no jodas, chico! Yo sé lo que hago. Hace 4 años que estoy janeado aquí en la loma. Y acuérdate que cuando hacía rato que yo estaba aquí, tú todavía lo estabas pensando. Bueno, ¿y eso a qué viene? Yo lo que te dije fue una broma. Ustedes saben que eso de la clave está bueno, ¿no? Porque las cartas y los retratos, eso sí es un peligro. ¿Y cómo va a ser la cosa? Bueno, hay que esperar hasta el día 5, a que yo llegue allá. Entonces, por el programa de radio, van a pasar la clave 2 veces, una al principio y otra al final. Atención, al mando 330. Pero esto se tiene que quedar entre nosotros. Tengo que virar para empezar a pescar. ¡Tú te esperas! El jefe que vino la otra vez me dejó ir y yéndome yo, estaban ahí mismo los americanos. ¡Tú no viras hasta que yo te lo diga! ¡Tú te vas cuando estemos montados con el barco! Bueno, pues óigame lo que le voy a decir, para el otro viaje de esto yo aclaro antes de venir, ¿sabes? Si no vienen a buscarnos dentro de un par de horas, le metemos en tu barco también. ¿En qué? ¿En eso? Eso ni casi tiene gasolina ni llega a la mitad del camino. Bueno, pues viramos todos por la noche para la loma. El día 28 de marzo de 1964, un barco de bandera norteamericana se acercó a un cayo situado sobre la costa norte de la provincia de Camagüey para recoger al titulado comandante Julio Emilio Carretero y los 9 integrantes de su banda. Julio Emilio Carretero perteneció al ejército y a la policía de la tiranía batistiana, llegando a ser miembro de su servicio de inteligencia militar. Se alzó contra la revolución el 27 de agosto de 1960, uniéndose a la banda de Osvaldo Ramírez, quien lo nombró capitán. A lo largo de su permanencia en el Escambray, fue responsable y ejecutor directo de múltiples actividades y crímenes contrarrevolucionarios. Tomó participación en el apresamiento y asesinato del maestro voluntario Conrado Benítez. En unión de otro jefe de banda, apresó, torturó y ahorcó al alfabetizador Manuel Ascunce Domenech y al campesino Pedro La Antigua. En la noche del 2 de julio de 1962, asaltó con su banda la vivienda de una familia campesina, dando muerte a 3 de sus integrantes, José Pío Romero, Eustaquio Polo Romero y Ana Romero Rojas. Carretero encabezó el grupo de bandas que atacó el poblado de Polo Viejo el 25 de enero de 1963. Quemó la escuela de su granja y varias casas y dio muerte a los campesinos Eustaquio Calzada Ponce y Fermín Rubén Vizcaya, de 56 y 70 años respectivamente. Five men in the boat. Now!
Tomán, cinco, tú, sube. Sube tú. Indio, sube. Sube. Para eso, sube. Rápido. Rápido. You're very proud to have you on board. Dice que está muy orgulloso de que estén ustedes con nosotros. ¿Tú eres cubano? No, pero mi madre sí. De niño viví muchos años en Cuba. Mi padre era oficial en la base naval de Guantánamo. He asked me about my Spanish. Dile que nosotros también estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. He says they are also happy to be with us. Tell them to feel at home. In fact, the ship will be part of their new home now. They'll have something to eat right away. El oficial dice que se sientan como en su casa, que este barco es parte de su nuevo hogar, que pronto les traerán algo de comer. Gracias. Thank you. 22 minutes after 11 o'clock at IOD, sunny and continued warm through tomorrow with less than a 20% chance of rain. Wouldn't you think that the Maine Potato Commission would have some character with a phony down east accent to a commercial about Maine potatoes? Well, they do. Es el capitán Hunter, el jefe de la nave. I would like to inform Major Carretero that we will navigate for approximately 12 hours till we reach points in the south of Florida. Quiero informar al comandante Carretero que navegaremos 12 horas hasta que lleguemos a un punto sur de la Florida. Once there, you will be able to talk with an officer of a Cuban organization who is in contact with us for this operation. Allí usted podrá entrevistarse con un dirigente de una organización cubana que está en contacto con nosotros para esta operación. Dile que yo quiero decir algo. He wants to say some words. Yo quiero agradecer todas las atenciones que han tenido conmigo aquí. He wants to thank us for the attentions received on board. También en mi condición de jefe de las guerrillas que luchan en el Escambray contra la dictadura comunista que se ha implantado en Cuba. Yo traigo el saludo de los hombres que se han quedado allá y que esperan su oportunidad para ir a los Estados Unidos para después continuar la lucha contra el comunismo cuando las condiciones lo hagan posible. And as the chief of the guerrillas that are fighting in the mountains of Escambray, he says that all those men feel grateful to us for our help and wish to come to the United States in order to continue fighting against communism in Cuba whenever it is possible. Those men will not be forgotten. You can be sure, absolutely sure of that. Now the officer is informing me. Usted puede estar seguro que esos hombres no serán olvidados. Ahora el oficial me informa. He was informing me that everything is ready to begin with the medical and customs office regulations, which we are compelled to observe in order to legalize their entrance into United States territory. Que todo está listo para iniciar los trámites sanitarios y aduanales a fin de legalizar la entrada de ustedes en el territorio.
territorio de los Estados Unidos de América. It is necessary that you order your men to go to the Proud Castle. There they will be vaccinated and each one of them shall receive fresh clothes. Es necesario que usted vaya enviando a sus hombres al camarote de proa a fin de vacunarlos y entregarles ropa limpia. I hope the Major will understand this perfectly. Yo espero que el comandante entenderá perfectamente esto. Oye, tú, ve con él. Please, go below deck. Is everything okay? Please go below. Go below. Please, come with me. Come with me. Está en tus manos. Cuba, ya falta. ¿La oíste? ¿La oíste? La oí, la oí. Increíble. Ve localizando a Cheito para preparar la cosa para la semana que viene. Bien. Oye, te voy a decir algo para que se lo repitas a Cundo y a Lipi. Si alguno se va de lengua, se la arranco. Coño, ¿está bien? Claro. Sí. Yo los voy sacando en los otros viajes. A finales de mayo de 1964, un mes después de la muerte de Alberto Delgado, el Departamento de Seguridad del Estado localiza a Mario Hernández Durán, conocido por Pepe Yoyo, en la ciudad de La Habana. En la mañana del 26 de noviembre de 1964, casi 7 meses después de la muerte de Alberto Delgado,
las fuerzas revolucionarias buscan al colaborador Cundo Valera en el barrio La Chansoneta, en Trinidad. Declaraciones de Mario Hernández Durán, conocido por Pepe Yoyo, y de Francis Valera Romero, conocido por Cundo. Manifiesta el citado Pepe Yoyo que en la mañana del 29 de abril hubo de dirigirse a la orilla del río Guadurabo, en el límite de la finca Maicinicú, donde había sido citado por Tito Ureta, integrante de la banda del titulado comandante Cheito León, comunicándole este que Cheito necesitaba que Alberto Delgado le matara una res para esa noche, pues llevaban varios días comiendo muy poco y que cuando oscureciera vendrían a buscarla, por lo que el detenido informó de esto al referido Delgado, que siendo las 8 de la noche procedió a regresar al lugar en que había conversado con el tal Ureta para esperar la llegada de la banda de Cheito, que como a la hora de estar esperando allí se apareció Cheito con su banda compuesta de 7 hombres y diciéndole que fuera a buscar a Alberto, a Cundo y a Lipio para tener una reunión en ese lugar, por lo que volvió a Maicinicú, contactando a Cundo Valera y a Lipio González, que habían terminado de preparar la res, para ir luego a buscar a Delgado. ¿Qué pasa? Cheito quiere hablar con nosotros. ¿Ahora? Ahora mismo. ¿Ya terminaron con el añón? Sí. Le llevamos eso para que vayan haciendo boca. A lo que les queda bien podían haber seguido ayunando. ¿Y se va mañana? Sí, mañana mismo. Óyeme, esos restos hay que llevarlo a la granja esta misma noche. Yo iré por la mañana a hacer el cuento. ¿Y no te dijo lo que quería? No, no me lo dijo. Alberto Delgado, el hombre de Maicinicú. ¿Manda qué? A Maicinicú parece que tú la quieres arruinar antes de irte, ¿eh? Vamos, hombre, no seas exagerado. Una novilla más, una novilla menos no va a ninguna parte. Además, piensa que esta es la del estribo. Anótatela entonces como regalo de despedida. Dame café. Toma. Buen café, cara. Especial para los amigos. Bueno, y aparte de eso, ¿qué es lo que te trae por aquí? No. Quería puntualizar algunas cosas contigo sobre lo del viaje mañana. Y ver si había algún cambio. No. La cosa va como hablamos. No hay ningún cambio. Digo, al menos por mi parte. Menos mal. Yo seguí tus instrucciones. Y esta mañana hablé con el cordobés. Por cierto, que el cordobés estaba de lo más preocupado porque hacía una semana que estaba tratando de contactar al carretero y nadie le sabía decir dónde estaba. Alberto Delgado, cara. Esto se está acabando gracias a ti. A mí solo no. Hay muchos que han hecho posible esto.
y vamos a seguir. Y hay que terminar rápido. Es posible que tarde o temprano se den cuenta que aquí está pasando algo extraño. ¿Tú no crees? Colobé está de acuerdo en la idea que se le ocurrió al carretero de una clave por radio. Pero parece que el hombre es más desconfiado que yo y quiere conocer a Sánchez antes de embarcarse. Sánchez tiene muchos problemas. Él tiene muchas cosas entre manos. Yo no creo que pueda venir. Ahora, de todas maneras, yo se lo digo. Y si después puede venir o no puede venir, que el cordobés decida. Pero dime, si tiene la clave, que viene directamente de allá, ¿qué otra garantía quiere? Es otra cosa. Dice el cordobés que quiere que esta vez la clave se quede entre él y yo. Que el carretero confió demasiado en ti y que él quiere tomar todas sus precauciones. Si esa es la precaución, conmigo no hay problema. Eso es asunto de ustedes. Lo que hay que evitar son precauciones estúpidas que puedan quemar la cosa. ¿Entiendes? No te olvides que el que está cerca del G2 soy yo, que vivo allá abajo. Alberto Delgado. Tú no tienes ningún problema con el G2. ¿Qué coño es lo que te pasa, Cheito León? ¿A qué viene ese tonito? Vamos, suéltala. Habla claro como los hombres. Échate para allá, tú. Tú estás cogido. Tú eres comunista o trabajas para los comunistas. Tú eres de G2 o trabajas para G2. Eso tienes que probarlo. O decirle al que te lo dijo que te devuelva tu dinero. A mí nadie me tuvo que decir nada porque yo mismo lo he comprobado. Ni Maro, ni Carretero, ni ninguno de los que salieron de aquí están en los Estados Unidos, ni están en ninguna parte. Tú los engañaste, coño, como me querías engañar a mí. Por eso te llamé aquí, para puntualizar bien las cosas contigo. Tú estás loco, te estás haciendo pasar por loco. Pero conmigo te queda grande. Y no me trates de impresionar, que eso no te cuadra a ti ni a nadie. Tú eres revolucionario. Y todo esto es un truco tuyo. O de Sánchez ese, que nadie sabe quién coño es y si existe o si no existe. Pero tú me lo vas a decir todo clarito, clarito, antes que te la arranque, porque te la voy a arrancar. No hables más mierda. Aquí todo el mundo oyó el radio. Y bien claro que soy yo. ¿Soy yo o no soy yo? Sí, Chayito, yo oí la clave. ¡Esa clave es una mierda, coño! ¡Yo no creo en esa clave! Eso es un truco de este. O de Sánchez, o de G2. Estos comunistas saben mucho. Esa clave la inventó el carretero. Y este la sabía bien. A lo mejor hasta el carretero se ha rajado y lo está embarcando a todos. Pero yo sí que nunca creí en esa clave. Yo hice un amarre con uno de los hombres del carretero. Y esa sí que no tenía que venir por radio. Esa tenía que venir por teléfono. Él sabía bien claro, coño, que tenía que informar a los Estados Unidos. Que tenía que llamar aquí un pariente en Trinidad y dar la clave. Y que si esa clave no llegaba, yo no me movía de aquí y rompía a ese cabrón. Y esa clave no ha llegado. Y han tenido tiempo de sobra de que llegara. Y eso nada más que lo sabíamos ese hombre y yo. Por eso yo sé que este re maricón es del G2. ¡Ay! ¡Coño! ¡Ah, güey! ¡Párame, maricón ese! ¡Párame, lo hay, coño, que lo voy a matar! ¡Párame, loco! Déjeme ver un poco a ese viejo, porque sea, no se lo pongo. ¡Ay! ¡Páramelo ahí! ¡Páramelo! 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 Continúa declarando el detenido Valera que Delgado perdió el conocimiento y que volvió en sí al cabo de un rato. Que Cheito mandó a cocinar la carne que ellos habían traído y mientras comían, los bandidos comentaban que Delgado la tenía que pagar caro, pero que era necesario que hablara primero y dijera quiénes eran sus contactos del G2 en el Escambray. Que Cheito dijo que él se encargaría de eso. Ahora, tú y yo vamos a hablar clarito, clarito. Y tú me vas a decir todo lo que yo quiero saber. ¿Quiénes trabajan contigo, Pajero? Te pasaste de listo, Cheito León.
Lo has echado a perder todo. Ahora sí que te enterraste en el Cambrai. Te aconsejo que no sigas con ese juego porque yo lo sé todo. Y yo tengo la verdad en la mano. ¿A quién fue que tú le diste mensaje del carretero? ¿Cómo fue que lo mandaron? ¿Qué truco fue que hicieron? Yo oí la clave por el radio, igual que tú. Aprovecha el chance que te estoy dando. Fíjate que te estoy hablando con el corazón en la mano. ¿Qué hicieron con Maro y con Carretero? ¿A dónde los llevaron? Dime. Yo los llevé hasta la costa. Eso era lo mío. Y después que estaban en la costa, ¿qué hicieron con ellos? ¿Así como no te mataron? Ven mañana conmigo para que lo averigüe. Te voy a hacer picadillo. ¡Ustedes se pueden seguir comiendo! ¡Tú, dale! ¡Cojones, dale! ¡Le pasa que los vamos a matar! Cheito, ¿tú no crees que debiéramos esperar un poco? A lo mejor ha habido alguna confusión allá en Miami. Como que Carretero no sabía nada de esa llamada. ¡Pero tú te vas a poner de parte de este! Ven acá. Tú, ven acá. Tú también, ven acá. Páramelo ahí. Páramelo ahí, póngamelo cómodo. Natalia, ¿quiénes más trabajan contigo, Pajedo, aquí en la finca? Por la zona. ¿Este trabaja contigo, Pajedo? ¿Tú trabajas con el Pajedo? Cheito, tú sabes que yo era el enlace de Carretero. Yo era hombre de confianza de Carretero. Yo los he ayudado a ustedes desde un principio. A mí nadie puede decirme que yo sea de G2. Bueno, coño, si no eres de G2, dale. Dale que este no es el administrador de Masinico. Dale, coño, que a ti también te cayó en banca. Dale. Dale, coño, dale. Dale. Continúa declarando el detenido que Delgado volvió a perder el conocimiento sin decir qué le había sucedido a las bandas de Maro y de Carretero, ni confesar que era revolucionario. Que algunos de los bandidos, mientras esperaban que Alberto volviera en sí, estuvieron conversando sobre la posibilidad de que allá en Miami hubiera una confusión por lo de una clave por radio y otra por teléfono, y que a lo mejor Alberto no era del G2. Que Cheito se molestó por esas dudas y que dijo que todo el mundo tenía que participar en los interrogatorios y los golpes hasta que Alberto Delgado confesase y lo dijese todo. Este programa ya lo he hecho, ¿eh? ¿Qué coño pasa ahí? ¡Aguanta, coño! ¡Primero tiene que hablar! ¡Te come mierda! ¿Lo qué? ¿Cómo va a dejar de quedar abandonado? ¿A dónde tú me querías llevar? A ver, dímelo. ¿A dónde tú me querías llevar? Si yo me voy mañana al embarque tuyo como Maro y como Carretero, ¿a dónde tú me querías llevar? ¡Habla, coño! ¡Para el coño tu madre! Termina manifestando el disente que continuando los interrogatorios y los golpes, sin que Alberto dijese nada, Cheito decidió matarlo, por lo que lo arrastraron hasta un árbol cercano al lugar y se preparó una soga para ahorcarlo. Oye, tú, ¿dónde estabas tú metido? A ti no te vi yo en toda la noche. ¿Qué te pasa? ¿A ti estás pendejado o qué? Este estaba allá atrás escondido, hecho. Y este no dio soga. ¿Al soga este? Este no ha dado ni golpe, ni soga, ni nada. ¿Estaba todo el tiempo de mirón? Ah, sí. Así que tú no diste soga. Bueno, ya no hay soga.
ya está muerto. ¿Ya no hay soga? Sí, eso es lo que digo yo, que ya no hay soga. No hay soga. Pero cógelo, pínchalo. Pínchalo. Pínchalo, cabrón. De aquí nadie se puede ir. Listo. Pínchalo. ¡Pínchalo, coño! El mundo está parejo aquí. José León Jiménez, conocido por Cheito León, comenzó sus actividades conspirativas contra la revolución en 1960. El 17 de abril de 1961, al enterarse de la invasión mercenaria de Playa Girón, se alzó desde la finca Las Delicias en la zona de Casilda, término municipal de Trinidad. Inmediatamente estableció contacto con el cabecilla Osvaldo Ramírez, quien lo nombró capitán. Desde entonces desarrolló múltiples actividades y crímenes contrarrevolucionarios que le sirvieron para ser titulado comandante por el propio Ramírez. Participó en el asesinato del campesino Félix Soto y de sus hijos Rigoberto y Félix en la finca Portillo, barrio Condado. En febrero de 1963, su banda tiroteó el ómnibus de los trabajadores de la papelera Pulpa Cuba en un punto de la carretera Trinidad Santi Espíritus con un saldo de 7 obreros heridos. Posteriormente, su banda disparó también sobre un ómnibus del Central Feneta, hiriendo a 3 obreros y asesinando a otro nombrado Alberto Águila Chaviano. En el camino de la Pastora, dio muerte a Octavio Quesada, trabajador de la granja Piti Fajardo. Cheito León participó con Julio Emilio Carretero en los crímenes e incendios cometidos en el poblado de Polo Viejo. Alberto Delgado Delgado,
integró las filas del ejército rebelde a mediados de 1958. Al triunfar la revolución fue destacado como soldado en la provincia de Camagüey. A finales de 1962 fue licenciado para pasar a ser miembro del Departamento de Seguridad del Estado. Al cumplirse el tercer aniversario de su muerte, habían desaparecido las circunstancias que obligaban a mantener en secreto su identidad de militante revolucionario.